Con su permiso. Gracias, presidente. México, compañeras y compañeros, tiene 126 millones de habitantes. En este país hay pluralidad. En este país no hay unanimidades. Esas las dejamos hace mucho tiempo. En este país hay que tomar en cuenta la diversidad de opiniones y de pensamientos, porque cada una de esas 26 millones de almas tiene diversidad de opinión y de punto de vista. Aquí no hay una mayoría, ni hay alguien que tenga el monopolio de la representación popular. Por eso es que está debidamente estructurado nuestro sistema con pesos y contrapesos. Y de hecho, si me apuran en la práctica, pues debería de ser todo lo contrario, porque si nos vamos a números, el 54% de los legisladores en este país pertenecen a partidos políticos cercanos a la presidencia de la República. Y el 46% de la oposición. 54-46. Casi mitades. Y les voy a explicar más o menos cómo funciona esto, porque creo que no lo están entendiendo, lamentablemente. Hay una teoría, que es la teoría de la división de poderes, escrita por Montesquieu, El espíritu de la ley, donde dice claramente que hay tres poderes. El Estado se dividirá en tres poderes: el legislativo, que crea leyes; el poder judicial, que las interpreta; y el ejecutivo, que, como su nombre lo dice, las ejecuta. Si no entendemos esta parte, no van a entender nada. Así funciona esto. Ni modo, son las reglas que nos dimos. Hay que avanzar en estas reglas. Y miren, me llama mucho la atención que se venga a decir en este momento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no respetó el trabajo del Poder Legislativo, que anuló una reforma simplemente de forma, sin entrar al fondo del asunto, y que se venga a decir incluso con insultos que está podrido el Poder Judicial, que son traidores y que no tienen la representación ciudadana. Miren, les voy a mostrar una ilustración. Él se llama Mario Delgado, sé que muchos de ustedes no lo quieren, pero es el presidente de Morena. Y ahí está, en un video que hizo, hablando mal de una ley en el sexenio de Peña Nieto que se llamaba Ley de Seguridad Interior. Y les comento que se llamaba porque la Corte lo anuló, esta ley. ¿Y saben por qué la anuló? Por vicios, por violación al procedimiento legislativo. Hay un precedente, hay varios precedentes, varios. Incluso se ha hablado de este tema de la violación al proceso, al momento de abordar temas como la reforma laboral, la educativa, incluso la de remuneraciones de los servidores públicos ya en este sexenio. Pero bueno, esa ley de seguridad interior se anuló precisamente por violaciones a este proceso legislativo. ¿Qué tiene de trascendente esto? Que se anuló por una acción de inconstitucionalidad que presentamos los legisladores de oposición en el año 2017. La presentamos los legisladores del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano y de Morena. Morena, diputados y senadores presentaron una acción de inconstitucionalidad alegando que se habían pisoteado los derechos de las minorías legislativas y alegando que había vicios en el proceso legislativo. Ese mismo argumento que no les gusta ya lo utilizó Morena. Cuando critican la resolución de la Corte, escupen para arriba, se dan un balazo en el pie, si no es que se lo dan en la sien. Y eso es muy, muy lamentable. Cabe aquí también la aclaración. Y yo les pregunto, ¿qué opinaría la senadora? Concluyo con esto. ¿Qué opinaría la senadora Sánchez Cordero? ¿Estará de acuerdo en que la Corte está podrida? ¿Estará de acuerdo en que los ministros de la Corte son unos traidores? Porque el Poder Judicial de hoy, cuando llevamos a cabo esta sesión, es el mismo de cuando ella era ministra. ¿Saben por qué? Porque había 7 ministros que prevalecen actualmente en su cargo al momento de tirar la Ley de Seguridad Interior.
Ustedes se enfermaron de poder, se empacharon de poder, traicionando sus principios y a la gente que votó por ustedes. Concluyo con esto. No pueden atacar a la Suprema Corte cuando se han valido de ella también, cuando les conviene y cuando quieren que se tiren, por supuesto, proyectos legislativos que no les gustan. Es cuanto. Gracias.